Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Demoliendo Mitos de la Política, charlas. Charla número 31 en vivo desde Berlín. ¿Qué día hoy, o más bien qué noche? ¿Qué noche por lo acaecido ayer en Rusia? 24 horas verdaderamente de expectación, de sorpresa, de confusión en gran medida también, y para eso, para de alguna manera desenmarañar lo sucedido ayer y deliberar sobre las consecuencias, me acompaña hoy nuevamente un amigo de la casa, el señor Fernando Moragón. Bienvenido, Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bienvenido, Ezequiel. Aquí ya en pleno verano, con unas temperaturas en Madrid ya de 35 para arriba. O sea que así estamos. Yo pensaba ponerme de etiqueta para la ocasión, pero vista las temperaturas, digo, va a ser que no. Una camiseta ahí tirando. Hoy justo más temprano te recordaba, porque acá la temperatura también alta, y en un momento recordé las temperaturas de ahí de Madrid. Si acá en Berlín caliente, en Madrid un horno seguramente, ¿no? Efectivamente, aquí estamos por el día con aires acondicionados porque ya digo, de 35 para arriba. Esto ya no tiene, todo julio, lo que queda de junio y julio, esto ya alcanzaremos los 40 algún día seguro. Sí, Eso, sí, o sí. sea, vamos, pero te puedes ir al sur, que ahí los 40 lo tienen la mayor parte del tiempo. Quiero decir, o sea, Sí, de todas Sevilla, maneras, el Córdoba. récord de temperatura para mí lo documentaron ayer en Rusia. Dios mío. En Rusia, y no solamente en Rusia, sino también en el mundo occidental. Mientras ya van, ya 500 personas conectadas a los 2 minutos de conexión. Como siempre, mil disculpas por haber comenzado 5 minutos tarde, pero siempre antes de comenzar queremos recorrer los videos y el material junto con Fernando. Eso nos retrasa un poquito a veces. Para comenzar directamente la charla, sin más prolegómenos, lo sucedido ayer estuvo caracterizado en primer lugar por la confusión, por la falta de certezas. De hecho, ayer entre nosotros, Fernando y yo, parecíamos en contacto y la gran mayoría de nuestros mensajes machacaban con esto, ¿no? Qué confuso, qué raro todo, qué extrañeza, cuántos hechos contradictorios. Telegram al día de ayer representaba la única fuente más o menos confiable. Todo lo visto en la prensa hegemónica occidental, verdaderamente lamentable. Esa quizás la segunda característica de ayer. Si de por sí las cosas aparecían confusas en lo que von Clausewitz llamaría la Kriegsnebel, ¿no? La niebla de guerra. Bueno, la desorientación total de Occidente, el desconocimiento de Occidente frente a Rusia, y no solamente ya de los analistas, sino también de los propios dirigentes, ¿verdad? En primer lugar, los dirigentes completamente desorientados, expectantes, cautos, los líderes occidentales. Por otro lado, militarmente, ningún cambio, con lo cual la idea de, bueno, esto lo generó Occidente y por ende ahora acometen con todo en el frente de batalla, ¿no? En el frente de batalla, los ucranianos tan perdidos ayer como los días anteriores. Por ahí algunos análisis, Fernando, verdaderamente tragicómicos, como este de, ya hace un ratito con el enlace, bueno, ahora perdido, el de Anne Applebaum en The Atlantic. Anne Applebaum, una de las ideólogas occidentales más importantes con respecto a Rusia y al este de Europa en general. Bueno, la ideóloga de muchos de los conceptos machacados una y otra vez, ayer mismo con un artículo publicado en The Atlantic, tapa de The Atlantic, comenzó la guerra civil, comenzó la guerra civil en Rusia. Pobre, hoy debe aparecer arrepentida porque no comenzó una guerra civil y no podría de ningún modo haber comenzado una guerra civil. Esa es la principal ideóloga de Occidente, así de perdidos. Y después la felicidad de todo el mundo, todos los analistas con unas sonrisas orgásmicas, perdidos, desorientados, pero con unas sonrisas durante el día y de repente a la noche, cuando en menos de 24 horas todo resuelto, la desilusión de los analistas occidentales, ¿no?
Fernando, en cuanto a los hechos, ¿cómo podemos recapitular lo sucedido? ¿Qué presenciamos desde la madrugada hasta la noche? ¿Podrías contextualizarnos un poquito? Pues lo que tú señalabas, es decir, al principio, desconcierto total de esto que estás, pues eso, en tu casa, donde sea y tal, por ahí, y puesto que estamos todo el día viendo cosas que están sucediendo y tal, y empiezas a ver, te conectas a los canales de Telegram, yo lo dije ayer. Es decir, ahora mismo las únicas fuentes más o menos fiables son algunos canales de Telegram. Es que lo demás, olvidaros, o sea, no, ni lo leáis, ni pongáis la tele, ni nada, porque esto va a ser una mezcla de propaganda con desinformación, o sea, con desconocimiento, con ignorancia. Digo, igual, ni siquiera buena propaganda, ¿no? Ni siquiera buena. O sea, esto da igual lo que digan, ¿no? Se tiene todo tipo de barbaridades. Y como tú bien señalas, los otanistas, diciendo algo así como, por fin, una guerra civil, se va a destruir Rusia y tal, poco menos que descorchando botellas de champán, y luego, claro, se vinieron abajo cuando vieron que al final no ha pasado nada. Entre comillas, lo de no ha pasado nada, pero bueno, es decir, estoy diciendo, oh, como un grano occidental, oh, y tal. Claro. Este el artículo en cuestión, publicado ayer Fernando, esta sí. Anne Applebaum, profesora de historia en Yale, no recuerdo en qué universidad, sí, en algún momento profesora en Yale, pero no recuerdo cuál su cátedra, en qué universidad, la primera oración: el hall de espejos de Putin, que Putin ha construido alrededor suyo y en su país, es tan complejo, pero en vísperas de una insurrección en Rusia, vemos que todo colapsa a su alrededor. Ciertamente comenzó una guerra civil. Esta la para Occidente, esta señora, esta profesora, representa un faro intelectual, la ideóloga, la señora con más conocimiento de Rusia y de Occidente. Bueno, esa señora ayer determinaba el inicio de una guerra civil en Rusia. Mamita, qué perdidos aparecen, por favor. Bueno, perdón por la interrupción. No, no, así no va. Quiero decir, si los supuestos intelectuales oficiales de Occidente dicen estas barbaridades, así por las buenas, imagínate los análisis que trasladan a los dirigentes europeos, a los dirigentes de Estados Unidos, absolutamente desquiciados. Resultado, que es que vas cometiendo errores uno tras otro, que es lo que estamos viendo constantemente con el tema de Rusia, con el tema de China y con otros muchos temas. Un error tras otro, lo vimos en Afganistán, lo vimos en Irak, no entienden absolutamente nada. Y claro, resultado, un desastre. En todo esto, Fernando, quizás hasta cierto punto entendible, porque él participa en esto, quería capitalizar esta situación. Para mí, de lo más bizarro, esto, las palabras de, o la declaración de Zelensky ayer, yo con una pequeña traducción aquí, en el Kremlin son capaces de recurrir a cualquier terror, capaces de recurrir a cualquier estupidez, pero no pueden proporcionar ni el 1% del control necesario, y ellos son el verdadero problema. En un día perdieron varias de sus más de 1 millón de ciudades y mostraron a todos los bandidos rusos, mercenarios, oligarcas y a cualquiera lo fácil que es capturar ciudades rusas y probablemente arsenales con armas. Ahora es muy importante que nadie en el mundo permanezca en silencio por miedo a este caos ruso. Todas las acciones de los líderes ahora pueden ser históricas, cada palabra de los periodistas vale su peso en oro. Mamita. Es necesario nombrar claramente el origen del problema, y si alguien en el mundo intenta ignorar la situación, si alguien en el mundo se hace la ilusión de que el Kremlin es capaz de recuperar el control, esto solo pospone el problema hasta la próxima erupción del caos, aún más peligrosa. Todos conocemos la solución. En primer lugar, el mundo no debe tener miedo, sabemos que solo nuestra unidad nos protege. Ucrania será definitivamente capaz de proteger a Europa de cualquier fuerza rusa, y no importa quién las comande. Nosotros protegeremos. La seguridad del flanco oriental de Europa solo depende de nuestra defensa. Es por eso que cada manifestación de apoyo a nuestra defensa es un apoyo a vuestra defensa, a la del mundo libre.
los soldados ucranianos, los cañones ucranianos, los tanques ucranianos, los misiles ucranianos son todo lo que protege a Europa de marchas como las que vemos hoy en territorio ruso. A ver, yo en mi primer análisis, así que a primera vista, por lo que estoy viendo, yo le noto como las fosas nasales muy dilatadas, pero bueno, no sé, porque esté constipado, no lo sé. Sí. Así, ¿no? Parece. Ya sabes, si no está constipado y tal, pues tiene más fiebre a lo mejor, quién sabe, no sé. Bueno, pupilas dilatadas también un poco, ¿no? También producto de la fiebre, seguramente. Atención al cierre de esto, Fernando. La OTAN no es solo una palabra de un conjunto de promesas formales, son garantías fiables para todos de que no se destruirá la paz. Sin Ucrania, tales garantías carecen de valor. Ya en julio, en la cumbre de Vilna, es una oportunidad histórica para tomar decisiones reales sin mirar atrás hacia Rusia. Y ahí un cambio al idioma ruso, como un mensaje a los rusos, no en ucraniano. El hombre del Kremlin está obviamente muy asustado y probablemente escondido en algún lugar sin dejarse ver. Estoy seguro de que ya no está en Moscú. Llama a alguna parte y pregunta algo. ¿Sabe de qué tiene miedo? Porque él mismo creó esta amenaza. Todo el mal, todas las pérdidas, todo el odio, él mismo es quien lo propaga. Y cuanto más tiempo pueda correr entre sus búnkeres, más perderán todos ustedes, todos los que están relacionados con Rusia. Al final, ni Putin escondido, ni en un búnker, ni había abandonado Moscú, ¿no? Pero bueno, no. Lo de Zelensky, hasta cierto punto entendible, porque como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que él personalmente quiera capitalizar esta situación para maximizar el apoyo de la OTAN a las Fuerzas Armadas ucranianas para generar de alguna manera, ¿cómo llamarlo? Nerviosismo, de alguna manera un furor antirruso y capitalizar esta situación desde su punto de vista militar entendible, más allá de lo delirante de su declaración. Ahora, desde los analistas de Occidente, incluso de los considerados más serios, y desde los líderes occidentales, realmente el desconcierto responde sencillamente al desconocimiento y a la estupidez, ni más ni menos que eso, en mi opinión, por lo menos. Sí. A ver, hay una cosa clara, y decir que efectivamente es normal, y fíjate que lo menciona, ahora que va a venir la cumbre de la OTAN, en tal, es decir, él lo sabe, él sabe que la famosa ofensiva de primavera-verano es un fracaso estrepitoso, que están todavía en la zona gris, es decir, que no han llegado a la primera línea, y llevamos tres semanas. Claro, los propios líderes occidentales ya están diciendo, uy, 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 esto no funciona. Entonces, de buenas a primeras aparece esto e intenta capitalizarlo y decirles el mensaje a Occidente, mira, que la cosa ya está que se cae en Rusia, echarnos una mano, que un empujoncito más, y ya acabamos con esto. Ahora, claro, todo eso, que se puede entender, o sea, que intenta aprovecharse de la situación para crear confusión, para mandarles un mensaje a los líderes de la otra y tal, pero claro, todo ello insertado en un discurso, en una narrativa delirante. Quiero decir, que todo este señor, además como tenía el fondo blanco este, muy blanco y tal, solo le faltaba la camisa de fuerza. Quiero decir, claro, o sea, le ponemos con una camisa de fuerza. O sea, si alguien, esta más se puede hacer muy fácil, quiero, la gente que sabe de esto de internet y tal, esto le pones una camisa de fuerza al vídeo sin problemas. Entonces, pues claro, dice, esto dice cosas de las que me acuerdo ahora, que son de risa. Dice, son los ucranianos, algo así, los que con nuestros hombres, digo, vale, los otros nombres sí. O sea, los hombres los seguís poniendo fundamentalmente vosotros, de hecho, vuestro cometido, ya lo dijo Boris Johnson con su célebre frase de hasta el último ucraniano. Nuestros cañones, digo, ¿qué cañones? Si los pone Occidente. Nuestros tanques, ¿pero qué tanques? Si los pone Occidente. Es decir, si solo ponen los hombres. Te vas citando una serie de cosas que ya no ponen. Es decir, entonces, bueno, claro, es como patético. Y como esas tiene unas cuantas verdaderamente delirantes. O sea, que Ucrania va a proteger a Occidente. Vamos a ver. Ucrania es un estado fallido, que la discusión ahora mismo, la discusión seria es, ¿sobrevivirá algo de Ucrania o desaparecerá completamente? O sea, esto es lo serio.
Es decir, o lo que podemos especular y tal, pues no sé, el año que viene, tal, lo que sea. Pero claro, lo de que lo van a defender los ucranianos a Occidente, bueno, en fin, claro, luego, esto ya como nota así de apunte, luego todos los líderes europeos llamando al Kremlin y tal, es decir, bueno, como tampoco se enteraban, diciendo, oiga, oiga, que esto es muy peligroso y tal, que son ustedes una potencia nuclear, no sé, a ver qué hacemos. Todos muertos de miedo, lógico. Fíjate, y aquí tenemos un paralelismo, acuérdate, esto, o sea, hay ciertas cosas que se repiten. El gran triunfo, ese sí de verdad, digamos, aunque gran triunfo estropeado posteriormente por las políticas de Estados Unidos, pero el gran triunfo de la disolución de la Unión Soviética, es decir, en el 91, claro, todavía había cierta gente por allí, un poco más sensata, es que no olvidemos que aparecieron cuatro potencias nucleares, Bielorrusia, Rusia, Ucrania y Kazajstán. Menos mal que hubo sensatez por todas las partes y todos acordaron, financiando eso sí, Occidente y Estados Unidos y tal, todos acordaron que Rusia, como legítima heredera de la Unión Soviética, era el único país que ponía a tener armas nucleares, y todas esas armas, después de las negociaciones, se trasladaron a Rusia. Con lo cual, quedó Rusia como la única potencia nuclear. ¿Tú te imaginas ahora, con los líderes que tenemos ahora, con Biden, es decir, a la cabeza del mundo libre y de las democracias, y luego con toda esta panda de incultos? ¿Tú te imaginas a Annalena Baerbock, como ministra de Exteriores alemana, negociando ante una fragmentada Rusia con misiles nucleares en diferentes estados recién nacidos? O sea, la destrucción total es asegurada. Bueno, señoras como estos. Es decir, sí. De ahí el miedo. Que decir, porque como no sabía lo que pasaba, y esto nos lleva a una reflexión muy importante. Estamos jugando con fuego. En el tema de Rusia, estamos jugando con fuego, y se vio ayer. Estamos hablando de la primera potencia nuclear del mundo. Es decir, provocarla, crear tensiones, haber hecho lo de Ucrania, es tal disparate que esperemos que, como ha sucedido entre los propios rusos, ayer, pues la cordura reine. Cosa que en Occidente me parece a mí que es bastante complicado. Fernando, lo de la cordura en el 91, sin lugar a dudas, existente, pero del lado de las ex repúblicas soviéticas, las cuales voluntariamente abandonaron el arsenal nuclear y lo despacharon hacia Rusia, Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia, porque del lado de Occidente, ya en ese entonces, por lo menos desde el 92, comenzaron los planes para la expansión de la OTAN. Desde el 92, a pesar de las promesas de un mundo nuevo, el discurso de Putin en el 99 de fin de la Guerra Fría, los halcones neoconservadores estadounidenses ya en ese entonces pergeñaban escenarios de disolución de Rusia, de ataque a Rusia, de cercenamiento del poderío ruso, bueno. Mamita, sí, sí. Así es. Realmente a veces generan miedito estos muchachos. Pero tú imagínate, vamos a hacer un ejercicio aquí de lucuración, de historia ficción. Imagínate que en ese momento, bueno, confiamos en los líderes que han salido, Rusia está muy débil, dice, bueno, que se queden con una parte del armamento nuclear que está ahora mismo instalado. Y que Ucrania, que era uno de ellos, hubiera mantenido su armamento nuclear hasta ahora. Pues ahora mismo ni tú ni yo estábamos aquí. Estábamos bajo tierra, vamos, quiero decir, desintegrados, porque hubiera habido una guerra nuclear. Es decir, si no vendidas las armas antes en algún caso de corrupción a Al-Qaeda o alguna cosa así, ¿no? Claro, y veríamos a los narcotraficantes de México tirando armas nucleares contra Estados Unidos. Claro, más o menos, sí. Sí, porque, claro, pues eso digo, este Occidente. Realmente Estados Unidos, porque Europa son siervos y en fin, hacen lo que dice Estados Unidos. Este mundo anglosajón, que tiene además como principal... no sé si os recordáis estos dibujos animados,
en los que norteamericanos y tal, de los que está el protagonista y ¡pum! Aquí le sale él mismo, pero como si fuera un el ángel y el demonio. Y el demonio, y el demonio. Bueno, pues el demonio de los norteamericanos o los británicos. Es decir, que les salen ahí diciendo, ¡no, no, no! ¡Vamos a por más! ¡Una guerra en Europa! ¡Que esto lo guay! Es decir, que se extienda, ¿no? Pues eso. Bueno, pues si no fuera por eso, es decir, ahora mismo, bueno, los occidentales no pintan nada y Estados Unidos nos está llevando a un desastre. Pero a un desastre que al menos esto ha tenido una cosa positiva. Y es que en alguna gente, poca desgraciadamente, ha empezado a decir, uy, esto es peligroso, uy, esto no es una guerra más como las que, bueno, vienen sucediendo a lo largo de la historia, o por lo menos desde que hay armas nucleares, después de la Segunda Guerra Mundial y tal. No, esto no es una guerra más. Como sabes, yo sostengo que estamos en una guerra mundial híbrida, porque a las guerras mundiales son ahora sí, y esto va para largo. Es decir, esto es, imaginemos como si fuera la Guerra Fría, pero se han roto algunos elementos clave, digamos, pactados, que no firmados, pero pactados entre las dos grandes potencias nucleares. Uno, el de no habrá guerras en Europa no, tenemos una guerra en Europa, los americanos la han provocado, se han cargado eso que en su momento se pactó con la Unión Soviética. En Europa no, que se lía. Dos, no intervendremos, o sea, podemos seguir, mover nuestras piezas en el tablero mundial y tal, intervenir en otros países, directa o indirectamente, pero en países fronterizos no los vamos a tocar. Es decir, no vamos a tocar México en el caso de Estados Unidos o Canadá, no vamos a tocar, pues yo qué sé, en Mongolia en el caso... Es decir, es verdad que los rusos ahí, bueno, la Unión Soviética en ese momento tenía menos fronteras. De hecho, los americanos fueron los primeros que rompen eso con el tema de Afganistán. Pero esta es otra historia, que algún día si quieres la contamos. Pero bueno, no intentaban no hacerlo así, por eso Vietnam está más al sur, por eso Angola está en África, o Mozambique, o Cuba. Y fíjate, Cuba, que podemos decir que es una frontera de Estados Unidos, aunque sea marítima, tal, pero por eso en el momento que colocan los misiles en Cuba los soviéticos, los norteamericanos, Kennedy se lanza allí a degüello y dice, no, esto es inviable. Y a partir de ahí es cuando se pacta. No. Por eso luego, en ese pacto, que además en ese pacto, los americanos son muy buenos haciendo propaganda, las cosas como son. Y claro, una buena propaganda lo que tiene que hacer es contar verdades, bastantes verdades, en las que se introducen algunas mentiras, que es como funcionan bien las cosas, pero si todo es mentira, no hay quien se lo trague. Es decir, y me acuerdo, hay una película que cuenta, no me acuerdo cómo se llama, y que está protagonizada por este... Años 90, ¿no? No recuerdo el nombre yo ahora. Sí, años 90. Sí, años 90. Bueno, y que es un asesor de los hermanos Kennedy y tal. Y hay la película, más o menos, sí, cuenta los sucesos. Incluso, fíjate, los americanos tienen la habilidad de decir, vale, los Kennedy y la Casa Blanca son los buenos, pero también hay malos norteamericanos, los generales, como llaman ellos, los jefes. Es decir, que de vez en cuando van y dicen, me acuerdo de una escena que dice, acaban de hacer una prueba de un lanzamiento de un misil nuclear sin cabeza nuclear, y dicen ahí los hermanos Kennedy y compañía, diciendo, pero serán desgraciados, llame ahora mismo al Pentágono y tal, porque estos se van a enterar. Es decir, estaban los malos también norteamericanos, que son los generales que quieren una guerra. Como LeMay, el general LeMay, creo que estaba ahí en ese momento todavía, Curtis LeMay. Fíjate que al final, cuando ya está la cosa muy difícil y se establece en el acuerdo y se dice, oye, vosotros quitáis los misiles de Cuba y nosotros quitamos los misiles de 6 meses después, los misiles de Turquía. Y hay una frase más o menos que viene a decir así, cuando están negociando eso. Dice, bueno, podemos quitar, darles a cambio, quitar los misiles de Turquía porque ya están obsoletos. Esa es la clave de toda la película. Es decir, hemos ganado porque les hemos medio engañado dándoles o ofreciéndoles quitar unos misiles que ya no servían para nada, estaban obsoletos. Esa es la gran mentira. Sí servían. Es decir, ahí es donde no lo han colado realmente. Cuando nos dicen eso,
Porque los misiles en Turquía sí que estaban perfectamente operativos, no estaban obsoletos. Es decir, eso, 13 días. Con Kevin Costner. Con sí, Kevin Costner. Cómo no, sí, la recuerdo. Que está muy bien, además, la película, pero que... Sí, entretenida. Sí, está entretenida. Ahí sí que Estados Unidos sin rival en la batalla cultural, como la llamaría Gramsci. Claro. Ni Hollywood, ni Netflix, en la capacidad de generar un relato a partir del cual la gente va determinando una cosmovisión, una visión del mundo. Con ellos buenos, pero además tan inteligentes que no todos buenos, siempre alguno malo, claro. Pero al final... El buen estadounidense aparece y los buenos valores de la sociedad y bueno, y todo eso va determinando nuestras cabecitas de a poquito. Y al ahora, final, Fernando, sí. Retrocedamos a los hechos para presentar además algunos documentos. Todo esto comienza con un anuncio de Prigozhin. Según el cual Rusia, las Fuerzas Armadas rusas habrían realizado un ataque, debido a lo cual Wagner comienza una respuesta, comienza una marcha hacia Moscú, una marcha denominada la Marcha por la Justicia en busca de la cabeza de Shoigu y Gerasimov. ¿Sí? En el primer... paso, en la primera escala, aparece la ciudad de Rostov del Don, y ahí no realiza la captura de Rostov, porque no aparece una captura en imágenes, sino en todo caso, ¿cómo llamarlo? Una toma, una entrada pacífica. Si bien en las primeras horas de la mañana, con más tensión que a lo largo del día, aquí algunas imágenes... Esto bien tempranito, ¿sí? La llegada, por todavía las luces del cielo, el alba, ¿no? El amanecer, 5 o 6 de la mañana, la llegada de algunos blindados, tanques, igual los muchachos ahí sonriendo entre ellos, uno con un cigarrillo, qué raro todo, Fernando, qué raro todo. Ahí, un poquito más atrás, un blindado avanzando con soldados detrás, apuntando hacia la... Lo voy a presentar en el próximo video, apuntando con sus con sus armas hacia la esquina. Aquí en la esquina la sede, si no recuerdo mal, la municipalidad, pero la municipalidad a las 6 de la mañana de un día sábado en Rusia, ni el conserje, ni el portero, pero bueno, como una especie de escenificación ahí de este otro. De todas maneras, acá imágenes más esperables de una situación como esta, ¿no? Bueno, un poquito... un poquito entrecortado el video. Todos estos videos descargados de Telegram. Bueno, esta es la imagen apuntando hacia nada, al lado gente parada, pero esto bien temprano. En todo eso, en el interín, de repente, otra parte de Wagner... realiza un acordonamiento del regimiento del sur, no recuerdo el nombre, regimiento sur o comando sur, o cómo lo llaman al regimiento, sí. Situado ahí en Rostov del Don, muy importante para la guerra en Ucrania. Siempre Prigozhin en todas sus declaraciones remacha que él no genera inconvenientes al funcionamiento normal de las Fuerzas Armadas en el conflicto con Ucrania. Ahí, esta aparición de... Es el regimiento, atrás... qué raro todo, Fernando. Atrás la gente para un lado y para el otro sentada. Gente de Wagner, un muchacho con una bolsita, ahí un oficial con una bolsita. Gente, soldados de Wagner y soldados del ejército, de las fuerzas convencionales, y ahí básicamente... Ahí él llama a Shoigu y a Gerasimov, quienes aparecían en otro lugar, no aparecían ahí, y los llama a responder por haber despachado a los soldados rusos a la muerte.
Atención al final de esto, y a veces el final aparece. Por alguna razón, los últimos segunditos a veces no aparecen por un problema de la plataforma. Pero todo muy raro, demasiada tranquilidad. Ah, de repente hay alguien al lado. Atención, ¿eh? No, redondea el video. Sí, sí, adelante. ¡Ay, no! No apareció en el... Bueno, ese último segundo de repente aparece una señora con la bolsita entrando a su oficina. Una señora, una trabajadora de ahí. Con lo cual, ya desde ahí, desde el vamos, ya... Demasiada tranquilidad. Para... ¡Ay, ah, bueno! ¡Ahí aparece! Sí, una ahí señora sonriendo, medio... Bueno, demasiada tranquilidad. Y esta la... Uno del edificio. Bueno, y ahí él de repente en este video, ahí él discutiendo con estos, con otros generales rusos, aparentemente uno de estos, no recuerdo si el yerno de Shoigu o de Gerasimov, un general de menor rango, ligado de alguna manera a uno de los generales más altos, por parentesco, o el yerno, una cosa así. Y los tipos charlotean ahí como... Si estos argentinos, lo único faltante es el mate. Ahí, ¿no? El mate, unos bizcochitos. Y tomando un matecito. Esto a la mañana. Qué lástima no poder con el ruso, ¿no? Quizás los tipos hablando sobre el partido del día siguiente entre Dinamo y Moscú. Bueno, más allá del chiste. Lo concreto, en el momento más tenso de todo esto, no, el nivel de tensión no corresponde con un intento de golpe de Estado de ningún tipo. Para los latinoamericanos con experiencia... En esto, el Estado no presentan esta forma, ¿no? Están caracterizados por tiros, gente muerta. En todo eso, bueno, después de esto, aparece la única escaramuza real en términos militares con estos helicópteros. Un ataque de un helicóptero K-52 al convoy o a uno de los convoys de vehículos de Wagner, ya más adelante de Rostov del Don, de camino hacia Moscú. Este es el mejor video encontrado por ahí. Hay casi... Ahora lo voy a presentar de vuelta. Ese no el convoy, perdón, sino ese un depósito de combustible. ¿Por qué el misilazo del K-52 al depósito de combustible? No muy entendible. Voy a retroceder porque... Si uno lo acompaña con mucha atención, aparece el tiro del misil. Ahí el helicóptero. Ahí la salida. Ahí el sonido. Más adelante a la explosión. Bueno, es lo más espectacular. Después un ataque al convoy, a un vehículo. Este helicóptero aparentemente derribado. También derribado otro helicóptero. En total 15 personas muertas de estos dos helicópteros. Esa es la cantidad de víctimas. Totales. Este es el único video visto hasta ahora con el lanzamiento del cohete. Bueno, después de esto, próximo video, próximo elemento interesante para el análisis. Bueno, lo más significativo de todo esto, a pesar de este avance y a pesar de este acordonamiento del regimiento de Rostov del Don, las fuerzas militares rusas no responden, más allá de este incidente de un misilazo a un depósito, ¿sí? Y el derribo de estos dos helicópteros. No responden, ¿sí? Y recorren cientos de kilómetros así, sin una respuesta directa, ni siquiera de la policía. Más allá de eso, por ejemplo, acá aparece un video, más adelante, ya cerca de Moscú, de excavadoras. Ahí la policía en el medio de la... Levantando el asfalto, ¿no? Recogiendo... Qué sencillo, eso nunca he visto. Una excavadora levantando el asfalto. Genera, en otro video, bueno, aparece el
pozo, el vado hecho, en 5 minutos levantado todo el asfalto. Algo de tensión, evidentemente, para que deban realizar una maniobra de este tipo. Evidentemente, sí, algo de realidad, a menos que todo es escenificado, pero todo otra vez muy raro, muy confuso. En el correr del día, cada vez más apoyos a Putin, tanto del empresariado ruso como de los políticos rusos, incluso de políticos fuera de líderes internacionales, fuera de Rusia, líderes de la oposición, de los sectores más duros y de los sectores más blandos, apoyo a Rusia. Y en ese momento el video del discurso de Putin, en el cual por primera vez caracteriza a Prigozhin como traidor. ¿Sí? No obstante ello, poca tensión. El avance hasta... las columnas de Wagner avanzan hasta 200 kilómetros antes de Moscú, cuando de repente realizan un anuncio relativo a un acuerdo. ¿Sí? Poquito tiempo antes, Lukashenko realiza un anuncio sobre un acuerdo. Al poquito tiempo, el propio Prigozhin determinan la interrupción del avance y retroceden hacia su campamento original. Eso de alguna manera, recapitulo de alguna manera los hechos fácticos. Estos son los videos, por ejemplo, de... a la noche de la salida. Посмотрим, что будет происходить завтра утром. Надеемся, что дороги будут чисты, и будем следить за ситуацией на фронте. En algún momento de la mañana, algo de... Acá ya, en el medio, durante el día, gente con selfies, con los soldados acariciando un perrito en alguna vista por ahí. Bueno, acá directamente ya aparece de vuelta recogiendo comida en un local de comida, delivery. Querían para el camino unas hamburguesas los muchachos. Recogen comida, agua. Y finalmente, si no recuerdo mal, este video de aquí. No, perdón, este... no carga. Por ahí apareció un video con las tropas abandonando a la noche el Rostov del Don, la gente alrededor, casi como en una marcha militar. Y este, el video del día de hoy, es el mismo lugar del video original. ¿Recuerdan ese video con la gente apuntando hacia... ese edificio? Para mí ese edificio, la municipalidad, la gobernación, ni idea, un edificio federal o algo, o algún edificio oficial. Bueno, ya nada en la calle. En esa puerta el día anterior aparecía un tanque atascado, otro de los gaffes, de los bloopers, aparecía un tanque atascado, quería el paso por ahí, un T-90, no pudo, y entonces todo el día el tanque atascado ahí. Incluso muy gracioso, una foto de una chica como en la graduación de la secundaria, toda vestidita, ¿no? Con su vestido largo, con una selfie, hecha la foto delante del tanque atascado. Fernando, qué raro todo. Muy raro, muy raro, muy raro. Ahora entramos en ello. Bueno, esto del día de hoy, Fernando, sí. Ayúdame vos con tu capacidad... De análisis. Por acá puedo presentar un videito más. El video de la salida. Acá he encontrado finalmente. Esto ayer a la noche. 4 o menos de 24 horas. Ahí la salida. Saludos de la gente. Videos despacito. Bueno, esto de ayer, hay una camiseta de Messi del Barcelona. La banderita de Wagner ahí.
Bueno. Fernando, todo tuyo. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar, a ver, aquí partir de un hecho claro, que como tú bien señalabas, hay un montón de cosas que no cuadran, o que cuadran mal, es decir, o muy mal. Dentro de lo que cabe, vamos a intentar arrojar algo de luz, pero lo primero que hay que decir, y explicar ciertas cosas, lo primero que hay que decir, la política de comunicación del Kremlin, de Rusia, del gobierno ruso, no puede ser peor. Es decir, o sea, peor imposible, no se puede, ni a propósito lo hacen peor. O sea, cualquier gobierno, ante una crisis del tipo que sea, militar, económica, una tragedia y tal, lo primero que hace es, bueno, o cuando ya más o menos ha pasado un tiempo y tal, es dar la versión oficial. Que le llegue a la gente la versión oficial. Ni eso. Al final sale Peskov, además que de risa, porque, o sea, las primeras noticias, digamos, oficiales, nos enteramos por Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia. Oiga, que es que me he pasado ya negociando con Putin y con Prigozhin y tal, y mira, hemos llegado a un acuerdo. Dices, joder. Luego sale Prigozhin, como bien tú señalabas, y al final sale Peskov, o sea, el último. Pero vamos a ver, qué desastre es este. O sea, horrible. La política de comunicación no puede ser peor. Es decir, en eso están en la Edad Media. Bien, a partir de ahí, entendamos ciertas cosas. Rostov del Don, efectivamente, como tú bien has señalado, es el cuartel general de donde están todas las fuerzas del sur, del Comando Sur, o como lo llaman allí, de Rusia, de la operación militar especial, etc. Luego, bueno, la ciudad de una cierta importancia más cercana se llama Tangarok y está ya casi muy cerca de la frontera. Lo digo porque yo estoy en Rostov del Don y está en Tangarok, o sea que no como mucho, como la señora Pedbaun está, seguramente no ha estado nunca en Rostov del Don. No lo sé, a lo mejor ha estado, pero muchos de los que están hablando ahora en periódicos y tal es que ni se han pasado por allí nunca, con lo cual no entienden nada. Lo primero que hay que decir, está volviendo la gente en mangas de camisa. ¿Por qué? Porque, primera idea que hay que quitar de la cabeza, Rusia es un sitio muy frío, muy frío, muy frío. Sí, es cierto, pero no durante todo el tiempo ni en todos los lados. Es decir, si tú te vas, bueno, además, para mi desgracia lo hice, a ver, madre gracia, me lo pasé muy bien y tal, pero, es decir, yo estaba en Rostov del Don, principios de julio, es decir, más o menos por estas fechas, es decir, Rostov del Don, estuve allí como 5 días, no bajamos de 41. Uf. En Rostov, en toda esa zona, que está justo encima del Cáucaso Norte, hace un calor en verano espectacular. Es decir, por eso vemos la gente, la imagen que has puesto, una de ellas hoy o ayer y tal, que hay muy poca gente, porque la gente no sale a la calle. Es decir, cuando los sitios que hace mucho calor, pues con 41 sales a primera hora de la mañana o tal, a hacer lo que tienes que hacer, y si encima es sábado, pues ni te cuento, domingo como hoy, pues nada, es decir, te quedas en tu casa allí, tirado, bebiendo lo que sea, agua, vodka, lo que sea, y bueno, vodka sí, porque está frío, pero vamos, y con el ventilador, aire acondicionado o lo que sea. Por eso vemos estas calles así, no porque el asusto, ni porque la gente esté allí temerosa, porque si vemos a la gente, bueno, pues ven así como con curiosidad los tanques pasar, porque están acostumbrados a verlos pasar. Que ya van más de año y medio de operación militar especial. Es decir, para ellos es normal. Yo he estado allí y ves constantemente pasar, no ya tanto tanques, pero sí muchísimos camiones militares, columnas constantemente. Y vas por la carretera y vas con el coche y pasas un camión militar, adelantas luego a otro, pues vas más despacio, luego a otro. Y es normal. Es decir, que esa normalidad es eso, lo habitual. Estar acostumbrados a ver militares constantemente. Y tanques y tal, o sea, bueno, con lo cual, por eso les hacen, bueno, como tanques se ven menos, por eso hacen fotos y tal, con toda tranquilidad, como si fuera una cosa, bueno, peculiar y tal. O sea, que esa es la primera idea que tenemos que tener. Es la gran ciudad que está más cerca del frente sur, es decir, de la parte sur de lo que era la antigua frontera con Ucrania, a la altura de Donetsk, más o menos, y... lo que estamos viendo es una entrada en la que, primero, los soldados cuando van a ver,
Esta es otra. Los soldados, cuando le mandan algo, en Rusia, en Estados Unidos o en el Congo, me da igual, en cualquier lado, es decir, no se enteran. Quiero decir, o sea, llega un coronel, un general, o quien sea, un capitán, y dices, hay que subirse a tal sitio, hay que ir a tal sitio. Evidentemente los soldados no van al capitán. ¿Y a dónde vamos? ¿Y cuál es la misión? ¿Y qué tenemos que hacer? Esto es de películas norteamericanas. No, no es verdad. Tú vas, te subes, y a donde lleven. Con lo cual, muchos de los soldados de Wagner seguramente no se enteraron prácticamente de nada. Ellos hacían lo que les mandaban y punto. Luego, hemos visto muchas imágenes muy interesantes. O sea, las medidas... Primero, dices, a ver, si yo quiero pegar un golpe de Estado, lo preparo con antelación y tal, y tomar Rostro del Don es irrelevante. Lo que tienes que tomar es Moscú, ¿no? Donde está el poder al que tú quieres, suponiendo que sea un golpe de Estado, sustituir, está en Moscú. Desde la cúpula militar al propio presidente, pasando por todo el gobierno, en fin, todo. Luego tienes que preparar una operación para tomar Moscú. No Rostov del Don, que está a más de 1000 kilómetros. Es decir, no me acuerdo cuánto, pero vamos, lejísimos. Luego, joder, vaya golpe de Estado más raro. Ya sabíamos, era conocida desde el año pasado, pero muy, 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 muy atrás, es decir, las diferencias entre Prigozhin y la cúpula del Ministerio de Defensa. Fundamentalmente, Shoigu, el ministro de Defensa, y el jefe del ejército, el general Gerasimov. A ver, Shoigu no es militar. Esto va a empezar. Aunque le hayamos vestido con traje de militar, es un civil que como ministro de Defensa se viste de militar. Bueno, vale. Shoigu, por tanto, no es militar, no tiene ni idea. De hecho, no hizo ni la mili. Hizo una cosa alternativa y tal, no sé qué. Es decir, ni el servicio militar. El que sí es militar es Gerasimov, que es la autoridad militar más alta. Es el jefe de la Junta de Estado, de jefe de Estado Mayor. Es decir, el máximo responsable del ejército ruso, que es militar, que no es un cargo político. Bien, con estos dos, Prigozhin ha estado constantemente, sobre todo Prigozhin, porque esto, el Ministerio de Defensa hacía pocas declaraciones, acusándolos de un montón de cosas y diciéndolos que eran unos corruptos, que eran unos incompetentes, que por culpa de ellos había habido estos desastres militares, sobre todo en el principio y hasta que llega Surovikin. Surovikin es uno de los hombres, digamos, que están del lado de los partidarios de la fuerza. Esto simplificando todo mucho, porque lo que tenemos también que tener en claro es que lo que ha habido, sea lo que sea, no es otra cosa que una lucha interna de los grupos de poder rusos, del Kremlin, en la que, como todos sabemos, las luchas palaciegas son muy complejas, es decir, porque interviene mucha gente, intervienen muchos poderes, muchos grupos de poder con intereses distintos. Pero simplificando, diremos que hay un grupo de poder partidario de la fuerza y de aumentar, las capacidades rusas, que la gran crítica que le hace Prigozhin y otros partidarios de la fuerza al gobierno, es que están haciendo la guerra con la mano atada. Es decir, que esto no es una guerra, es casi una maniobra. Que de verdad hagan la guerra. Para que veáis la diferencia de lo que nos cuentan en Occidente, las atrocidades rusas y tal. Y los rusos, digamos, el sector, y también en la población, y en Telegram y tal, la parte prorrusa o rusa, del partido de la fuerza, si se puede hablar así, entre comillas, esto de partido, pues no están organizados como tal, pero los partidarios serían mejor. Los partidarios de la fuerza, del uso de la fuerza, en mayor escala, se quejan de que esto es un desastre. ¿Por qué? Shoigu y compañía y tal, es decir, han hecho una planificación y no quieren que esto vaya más. Luego podemos entrar si eso sería bueno o no. Y esta gente es partidaria de acabar con Ucrania. O sea, directamente esto tiene que terminar con la desaparición de Ucrania en las fronteras con Polonia. Dicho así muy, muy rápidamente. Entre ellos está también Kadyrov, el jefe de los chechenos. Luego hablaremos de él. Es decir, pero es un grupo que se supone que ahora mismo son los que estarían, digamos, inclinando la balanza hacia su lado. Y estarían ganando, entre comillas. Luego está el grupo contrario. El grupo contrario es un grupo de gente
que está por conseguir algún tipo de acuerdo de negociación, evidentemente ya no se va a renunciar a los territorios conquistados, digamos, y eso sería impensable, no lo van a proponer, pero llegar a un acuerdo, quedarse con lo que están, llegar a algún tipo de acuerdo de que no se van a meter en la OTAN y tal, y volver rápidamente a hacer negocios con Occidente. Y entre ellos hay oligarcas, es decir, lo que comúnmente se llaman oligarcas rusos, es decir, empresarios y tal, que han seguido haciendo negocios en Rusia, y millonarios, pero también políticos, que también tienen sus negocios. Es decir, pues como aquí en España, ¿no?, que está volviendo corruptelas constantemente de políticos que están haciendo concesiones, por ejemplo, concesiones a dedo para construir un edificio, para hacer un puente, y que se lo dan al amiguete que le da un sobre con el dinero, o que inflan los presupuestos para llevarse un cacho. Esto es, en Rusia es normal, en Occidente también, lo que pasa es que en Occidente, bueno, en fin. Pero Rusia es normal, es muy corrupto en ese sentido. Es verdad que Ucrania, o sea, que Rusia, al lado de Ucrania, es el paraíso de, digamos, de la legalidad, porque Ucrania es la corrupción hecha carne. Es decir, o sea, pero no ahora, desde el principio. O sea, buena parte del armamento soviético, de época soviética, que ha circulado por el mundo, en guerras, guerrillas, terroristas y tal, ha sido vendido por Ucrania, vendido directamente por generales, por políticos, venga, tal, de los depósitos, venga, tal, pum, vendido. Con lo cual digo que cuando hablas con cualquier ucraniano, y cualquier ucraniano te dirá que es la mejor forma de conseguir cualquier trámite burocrático en Ucrania, estoy hablando de antes de la guerra, ¿eh?, y todo esto, era el soborno. O sea, no vayas por la vía legal, que ahí no vas a ningún lado. Es decir, no, es mucho más fácil, más rápido y además menos costoso el pagar el soborno correspondiente al funcionario de turno para que te haga algo, lo que sea. Es decir, o sea, Ucrania es el paraíso de la corrupción comparado con Rusia, donde también hay corrupción, pero no llega ni de lejos a lo de Ucrania. Bien, pues estos partidarios están a favor de una paz negociada rápida y volver a hacer negocios con Occidente. Vale. Ya tenemos los dos grupos, más o menos, ahí, los partidarios de la guerra y los partidarios de la paz, entre comillas, poniendo todo esto porque... Pero bueno... Esas luchas internas vienen desde el principio de la operación especial militar. Ya, de hecho, me acuerdo que... Fijaros, Putin, ¿qué es Putin? Bueno, presidente de Rusia, efectivamente, pero en su formación es un agente del KGB. Es decir, es un tipo que mentalmente está formado como un espía. Es decir, de ahí que se fíe poco de la gente. Y si os fijáis, ahora están sacando un vídeo muy a propósito de una de las 200.000 entrevistas que ha hecho Putin a lo largo de su carrera profesional, digamos, de su carrera política, en la que dice, ¿usted es capaz de perdonar? Algo más o menos así, ¿no? Sí, y entonces le dice, sí, depende. ¿Y qué cosa usted no perdonaría? La traición. ¿Por qué dice eso Putin? Porque es un espía. ¿Qué hay más peligroso para un espía que la traición? Es decir, si yo estoy con algún agente de servicio secreto, por no llamarlo de espía, un agente de servicio secreto, que estoy con un compañero haciendo una misión y mi compañero se ha pasado al otro bando y me traiciona, eso es peor que me puede pasar. Acabo de caer. Luego, para un agente secreto, lo peor es la traición. Es decir, hay que meterse en la mentalidad de un agente secreto que estaba en la República Democrática Alemana, que llega coronel, con lo cual tiene responsabilidades, es decir, no es el que lleva las cartas al buzón, es decir, y por lo tanto no se fía ni de sus compañeros, porque no tiene que fiarse de sus compañeros. Quiero decir, en la mentalidad de los agentes del servicio secreto, de ahí que Putin, cuando pasa la política de la mano de un liberal, Putin... Es que me hace mucha gracia cuando dicen que es un comunista, madre mía. Es decir, de un liberal como este... Ay, ahora se me ha ido el nombre. Este, que fue alcalde de San Petersburgo. Ahora me acordaré. Bueno, él es como el guardaespaldas, teniente de alcalde, una cosa así, del alcalde de San Petersburgo. Este, Sobchak. Anatoly Sobchak. Mal pronunciado. Es que lo mío y los idiomas no es reconciliable. O sea... Anatoly Sobchak, es decir, que fue el alcalde, un liberal, que estaba en contra, incluso le parecía Gorbachev demasiado tímido en su apertura,
para que os hagáis una idea. Bueno, pues el segundo, digamos, uno que Putin llega a ser el segundo de este señor. Es decir, de ahí que nos vayamos a que Putin diga en su discurso, en ese discurso que salió de unos minutos, lo de la traición. La traición es un discurso interesante, pero bueno, tocaremos alguna cosa más, si acaso. Han traicionado a Rusia. Fíjate que en el discurso no dice el nombre de Prigozhin. O sea, lo normal es que si tú das un golpe de Estado, bueno, o el golpe de Estado falla, digamos, el jefe de gobierno y tal, si hace un discurso, diga la cabeza del golpe es Prigozhin. Seguramente no dice Prigozhin, pues ya estaba negociando. Y no quiere cerrarse puertas. Quiero decir, lo que nos dice Lukashenko, pues es verdad, no, cuando hace ese comunicado y posteriormente pues amplía y tal, es que lleva todo el día negociando. Es decir, que desde el primer momento hay un contacto entre las dos partes, que desconocemos. Esos militares que estaban ahí hablando en Rostov del Don con Prigozhin, uno con bigote y tal, ahí sentados con cierta tranquilidad, esos son dos, que me acuerdo los nombres, dos altos generales de Distrito Sur, uno de ellos muy importante. Y ahí se supone que están negociando, se supone, que están hablando con ellos para que contacten con Sergei Shoigu, el ministro de Defensa, y con el general Gerasimov, porque lo que inicialmente pide Prigozhin es una entrevista con ellos. Eso es lo que se cuenta. Digo, esto hay que tomarlo con muchas comillas, todo lo que estoy diciendo, porque, como bien señalaba, fíjate lo raro, o sea, bueno, se lanza esa columna, que tampoco es tan grande, ¿eh? Por lo que se ha sabido luego, pues sí, son unos cuantos y tal, pero es una columna incapaz de tomar, porque una parte, según las fuentes, más grande o más pequeña, pero una parte importante de las tropas de Wagner, no hicieron nada, o sea, no se movieron. Se quedaron en sus cuarteles. Fue solamente Prigozhin con otra parte. 10.000, se habla. Pero ya digo, a saber, no lo podemos saber. 10.000 se habla de los que fueron con Prigozhin, de supuestamente los 50.000 que forman el grupo Wagner. Pero esto es... considerando los videos, mucho menos gente. Mucho menos gente, claro. Como todo es muy parcial, o sea, tenemos eso, imágenes de un sitio y de otro, pues ¿dónde estaban? ¿Estaban aquí? ¿Estaban allá? A saber. Es decir, entonces, desde el principio, fíjate que las medidas que se toman en Moscú son ridículas. De hecho, tan ridículas como que lo de la excavadora. Vamos a ver, si realmente hay una columna que va hacia Moscú con tanques, con sistemas de misiles y tal, alguien piensa que hacer una zanja en la carretera, que es lo que al final, yo he visto imágenes, lo que hace la excavadora es hacer una zanja grande, como una trinchera. ¿Alguien cree que esto va a ser un problema? No, además hubieran podido por la banquilla. Por la banquilla, claro, ¿no? Y además te ves, o sea, no ves en ningún momento, ni de una parte ni de otra, ves una tensión como la que te debería haber en un golpe normal. O sea, estos de la excavadora estaban allí con unos policías. Tranquilamente, oye, que tenéis que hacer una zanja, pues vale. Es decir, la gente de Rostov del Don, de hecho, luego hay imágenes, cuando se van... los que se van tranquilamente, o sea, los de Wagner se van, pues ya visto, incluso más tranquilamente, y la gente se acerca a algunos de los de Wagner en tanques y tal, y se los ve dándole la mano así y tal, como muchas veces los rusos y tal, y diciéndoles gracias, es pasiva, es decir, gracias, eso se entiende, es decir, gracias, haciéndose fotos con ellos, los del grupo Wagner saludando. Si te digo, parecía una vacación es aquello. Luego otra, dices, vamos a ver, esto como mucho, la famosa columna que va hacia Moscú, que pasa por Voronezh, esto como mucho puede ser una presión política, pero no militar. ¿Por qué? Bueno, no hay cosa más desastrosa que mandar una columna militar por una o varias carreteras, me da igual, porque con las armas antiaéreas, bueno, con la aviación, los destrozas. Pero los destrozas, es decir, a nadie en su sano juicio se le ocurriría mandar
una por una carretera o por varias al descubierto, como hemos visto en las carreteras, a columnas de lo que fuera, de tanques o lo que quieras. Es que la aviación los destroza. Luego, esto es muy raro, quiero decir. Todo no encaja. Y luego, sí, al final, fíjate que luego al final, lo que te dice Lukashenko, que ha estado mediando, que han llegado a un acuerdo, te van a dar, que luego si quieres entraremos en una serie de medidas que se han tomado, muy pocas, o sea, te explican muy poco la cosa, como las cuatro o cinco ideas generales y poco más. Se habló, a mí yo lo estoy viendo, incluso lo dije, de que Putin iba a hablar a las 11, pero al final no habló. Es decir, y otra cosa importante, parece que está comprobado, ya digo, todo esto, que incluso algunas de estas columnas llegaron a la región de Moscú, a la región, no a la ciudad. Y no les pusieron ningún problema, la policía les dejó pasar. Esto es todo muy raro. Es decir, todo suena como, pues eso, a que al final es más un intento de presión de Prigozhin que un levantamiento en toda regla, porque no tiene sentido, que de alguna manera ha habido ahí, por parte de todos estos grupos, de estos dos grandes bandos y tal, muchos intereses cruzados, y que eso posiblemente tenía un apoyo, no tenemos claro de quién, porque tampoco veo a Prigozhin lanzándose solo así por las buenas, por muy, digamos, por muy temperamental que sea, que el tipo lo es decir, pero tampoco es tonto, no se le veo solo lanzándose con una facción o con una parte del grupo Wagner a conquistar el poder, no tiene ni el más mínimo sentido. Es decir, tendría que tener un cierto respaldo. Sí, no es, sí. Es, por ejemplo, curioso, Kadyrov, digo Kadyrov porque es una persona, aparte de conocida, el líder de los chechenos, Rastan Kadyrov, que se había también pronunciado personalmente contra Gerasimov y contra el ministro de Defensa abiertamente, y que había estado del lado de Prigozhin. Y incluso una de las últimas fotos que hay, están los dos ahí abrazados diciendo: oye, he estado hablando con mi amigo Prigozhin y tal, no sé qué, y voy a seguir lo que ha hecho él, y voy a crear una PCR, una empresa militar como la suya, pero aquí con chechenos. Hay que decir que Wagner, luego entraremos en el caso de Wagner, porque es que, a ver, la clave está ahí, ¿no? Un poco, creo yo. Hay que decir que Wagner no es la única empresa militar que hay en Rusia. Hay un montón. Por ejemplo, hay una que se llama Patriot. Es decir, te recuerdo ahora. Es decir, hay muchas de todo tipo y condición, y muchas de empresarios, de otros empresarios rusos. O sea, que no es la única. Es verdad que es una empresa que, debido a la guerra de Ucrania, en este año y medio más o menos, ha crecido espectacularmente. O sea, ha tenido una dimensión que no tiene el resto de las empresas de mercenarios, digamos, ni siquiera en Estados Unidos, que son los que, digamos, históricamente, los anglosajones han sido los que han prácticamente fundamentado la idea moderna de mercenario. Desde las famosas soldados privados de la Compañía de las Indias Orientales inglesa, por ejemplo, es decir, eran empresas que tenían su propio ejército, a Blackwater, luego Academy, luego metían un conglomerado, que los vimos actuar a lo bestia en Irak, cuando incluso hubo un escándalo mayúsculo por haberse cargado civiles, etcétera, etcétera, y fueron juzgados, hubo una parodia de juicio y no les pasó nada. Más allá de esto, los norteamericanos, una de las cosas que hacen cuando intervienen en otros países es que, de principio, se garantizan del gobierno de turno o por la fuerza, que ninguno de sus soldados puede ser juzgado ni por un país, por el país que invaden. Que solo tienen derecho a juzgarlo los tribunales norteamericanos. Con lo cual, casi nadie sale perjudicado, haga lo que haga. Entonces, bien, esto, así a resumen, o sea, llegamos a la parte final. La parte final es la que todo se calma. Luego, ahora, si quieres, entramos ya en el acuerdo, lo que sabemos del acuerdo. Estoy seguro de que se han acordado muchísimas más cosas. Y bueno, si quieres te cuento un meme
que vi, que me hizo mucha gracia, es que no lo tengo aquí ahora, pero te cuento uno que me hizo mucha gracia, ¿no? Y dice, porque al principio barajábamos todo tipo de teorías, fíjate, se barajaba desde que esto era una operación, que Prigozhin se había pasado a la OTAN, que le habían sobornado, que le habían pagado y que estabas asaltando el Kremlin, hasta lo contrario. La hipótesis contraria era que esto era un plan maquiavélico de Putin haciendo pasar a Prigozhin por malo para hacer una maniobra, distraer a los ucranianos y entrar con tropas por algún lado. Claro, también. Sí, sí. También, o sea, de todo, había de todo. Entonces, uno de ellos recoge esto y dice, ¡qué gran estratega, Putin! El mejor alumno de Sun Tzu, del arte de la guerra, ¿no? Chino, dice, ayer teníamos al grupo Wagner a 200 kilómetros de Moscú. Hoy, por hoy domingo, que ya se ha ido a Bielorrusia, Prigozhin, con unos cuantos, dice, hoy el grupo Wagner está a 100 kilómetros de Kiev. ¡Es una jugada maestra! ¡Es una jugada maestra! Bueno, es decir, es pero que todavía nos falta parte de del desconcierto, ¿eh? Del desconcierto, sí, de lo occidental, ¿no? Mencionado en el inicio. Sí. Yo, Fernando, en consonancia con tu análisis, para mí aparecen tres interpretaciones posibles. En realidad aparecen cuatro interpretaciones posibles, aunque la primera de ellas completamente improbable. Quizás comienzo por esa posibilidad, la más alocada e improbable de todas, esta mencionada recién por vos, la idea de que a través de esto la OTAN hubiese realizado una acción encubierta. Para mí eso aparece descartado. Posible, sí, pero altísimamente improbable. Así que hacia un lado, afuera esa. Segunda posibilidad, un golpe de Estado fallido. Ahora, los golpes de Estado presentan características completamente distintas. De hecho, tanto en cuanto a la planificación como en cuanto a la ejecución y por sobre todas las cosas en cuanto a los recursos. La idea de que Wagner podría comenzar un ataque contra Rusia, contra las Fuerzas Armadas rusas, avanzando por una autopista en línea, si Rusia responde militarmente, esa columna desaparece en el abrir y cerrar de un ojo por sencillamente el bombardeo aéreo, por el ataque de las fuerzas aéreas rusas. Además, tampoco recorrerían en fila cientos de kilómetros hasta Moscú. Por otro lado, la idea de un golpe de Estado, en realidad, Wagner, los recursos de Wagner los genera el Estado ruso, el Ministerio de Defensa ruso, tanto las municiones como las provisiones en cuanto a alimentos, provenientes de empresas privadas y públicas rusas, con lo cual aparecerían en posesión de las municiones ya acumuladas y no más que eso, los recursos ya acumulados y no más que eso, incluso el dinero para el pago de... Y por cierto, apareció por ahí una foto con un montón de dinero en un bus, no recuerdo si en San Petersburgo o en Moscú, cerca de las oficinas de Wagner. Bueno, la idea de una rebelión de Wagner contra el Estado ruso carece de asidero, a menos que, bueno, apareciese loco Prigozhin. Así que golpe de Estado fallido, poco probable. Tercera posibilidad, un planteo militar, así lo llamaban anteriormente en América Latina, a los levantamientos militares sin el objetivo del derrocamiento del gobierno para algo, para la consecución de un objetivo, para generar temor, para determinar la liberación de alguien, el establecimiento de un programa, algo. Y este planteamiento militar quizás podría responder a lo que vos caracterizabas muy bien, la situación de acorralamiento de Prigozhin, cada vez mayor en esta disputa interna en la política rusa, en la cual... En las últimas semanas, el Ministerio de Defensa ruso, comandado por Shoigu, había determinado finalmente la incorporación de Wagner
al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas rusas. Con lo cual, el rol de Prigozhin, ¿no?, como líder de, o por lo menos como cabeza visible de esto, porque detrás de Prigozhin aparecen generales, militares, el tipo de idea de la guerra, seguramente muy poco, poco con respecto a alguien formado militarmente. Bueno, que acorralado en esta interna política en la cual Putin había generado muy inteligentemente una escalada entre distintos sectores, ¿sí?, él aparecía como por fuera de eso, a la cabeza, utilizando a los unos y a los otros en una disputa entre sí, en una escalada cada vez mayor en la cual de repente Prigozhin aparece acorralado, determina que su única salida posible, bueno, representa esta, un planteo militar frente a este acorralamiento, un poco improvisado, un poco tirado de los pelos, un poco forzado, con el objetivo del planteamiento y no de generar una confrontación directa, porque en ese caso, adiós Prigozhin, adiós Wagner y adiós todo el mundo. Cuarta posibilidad, todo esto escenificado. Eso también posible. Ahora, llamaría la atención, porque si no pueden realizar una conferencia de prensa como la gente, que hayan generado una significación tan grande, ¿no? Pero bueno, también aparecen elementos para la duda, ¿no? Esto de los tipos tirados en el piso apuntando contra un edificio vacío, la tranquilidad de todo el mundo. Esas las posibilidades y las interpretaciones posibles, en mi opinión, y todo tu relato sobre la interna más bien aparecería en la tercera de estas, para mí también la más probable, la de interna política entre estos distintos sectores y en ese momento la reacción de Prigozhin acorralado para la salida por donde puede, ¿no? Ha señalado unos elementos clave. Uno de ellos, se me había olvidado a mí, es sacan hace unas semanas una ley, el Ministerio de Defensa, por el cual no le aman, o sea, no dicen Wagner tiene qué, pero dicen todos los grupos que hay y tal, o sea, se entiende que va dirigida hacia Wagner, todas las empresas y tal, y todos los que están de voluntarios por libre, porque esta es otra, es decir, terminarán o tienen que incorporarse al ejército, a la estructura del ejército. Y como bien señalabas, a ver, claro, dices, pero ¿cómo se va a levantar Prigozhin? Va a entrar en Moscú a pedradas, porque la munición se la suministra al Ministerio de Defensa. De hecho, una de las quejas, real o no, que ha venido haciendo Prigozhin constantemente con el tema de Bakhmut, es que, incluso haciendo escenificaciones terribles con los muertos ahí al lado. Mire usted, nos han costado tantos muertos porque no nos da municiones el Ministerio de Defensa, nos boicotea. Es decir, donde está dejando claro que si el Ministerio de Defensa no le da municiones, ellos tienen que luchar a pedradas. Es decir, luego no tiene sentido. Es decir, levantamiento, que lo que pidiera fuera hablar con Shoigu, es decir, con el ministro de Defensa, con su enemigo, digamos, y con Gerasimov, a los que critica por los fracasos de la operación. Luego hay un vídeo, además, ahí muy raro, al principio, de un Prigozhin como muy descompuesto y tal, diciendo todo tipo de burradas, casi que parece que apoya a los ucranianos, algo muy confuso. Es decir, y luego fíjate lo importante, lo que decíamos de Putin, espía y tal. Putin no se fía de nadie y efectivamente hace lo que tú dices, intenta jugar con los grupos de poder que sabe que están ahí, que no puede prescindir de ellos, pero intenta jugar para, digamos, contrapesar unos contra otros y tal. Y fíjate que ese carácter de pía se le ve justo, por ejemplo, de una forma muy clara, justo antes de que empiece la operación militar especial, el 24 de febrero, dos días antes, es cuando reúne el Consejo de Seguridad de Rusia, y algo inaudito, es verdad que con una hora de retraso, o sea, no es directo, está grabado, es decir, pero lo pasa por la tele. Aquí donde están todos los grandes prebostes de Rusia, o casi todos. Es decir, por lo menos en el ámbito de la política, el ministro de Defensa, Gerasimov, el ministro de Exteriores, Lavrov, el presidente del Parlamento, todos, todo el que pinta algo está allí. Y entonces es cuando les hace la pregunta, después de que hablan algunos y tal, les hace la pregunta, respondan con un sí o con un no, o sea, no me cuenten ustedes historias.
¿Están ustedes a favor de que reconozcamos a la República de Donetsk, a la República de Lugansk como estados independientes? ¿Sí o no? Y no quiero saber más. Claro, todo el mundo dice que sí. De hecho, hay un momento en que Narkisian, a ver si lo puedo decir bien, Narkisian, bueno, el jefe del SVR, el jefe de los servicios secretos del exterior, digo, bueno, sí, pero... Y le dice Putin, le para y dice, déjate de divagaciones. ¿Sí o no? Bueno, a ver, Narkisian, este es una... Es que nunca me acuerdo porque es apellido armenio. No lo llama por el nombre de pila. Yo recordaba el video, algo así como en un momento. Sí. ¡Alexander! ¡Alexander, claro! Por sí o por no, basta. Déjate de... Ahora no es el momento. ¿Por qué hace eso y lo omite para que lo vean todos los rusos? Para cubrirse las espaldas. Es decir, lo que está diciendo es, oye, va, yo me he metido en esto con el respaldo de todos estos. Así que... Si alguno Sergei, de estos me quiere traer. Sergei. No Alexander, Sergei, otro de los nombres rusos por excelencia. Claro, si alguno de estos luego dice que no sabía nada, aquí está grabado en vídeo. Es decir, lo ha visto todo Rusia. Estos me tienen que apoyar hasta el final, porque ya no les queda otra. Ese es el carácter. O sea, ese es un ejemplo de cómo maneja Putin, que es un tipo muy hábil, es decir, cómo maneja a sus élites, que sabe. Que no las puede, o sea, no puede coger y decir, ala, los echa todos. No puede. No tiene tanto poder. Es decir, de hecho, vamos a ver, porque ahora, esta semana, la que viene, irán saliendo cosas, se irán tomando decisiones. Y vamos a ver, porque a lo mejor, no lo sé, esta operación o esta situación, tanto si ha sido generada más o menos por él, como si no ha sido generada por él, pero la aprovecha para incrementar. En las medidas de fuerza en la guerra de Ucrania o las posiciones de fuerza. Lo de Kadyrov te lo decía, que se me ha olvidado. ¿Por qué? Porque Kadyrov, que era uno de los apoyos implícitos y enfrentado con el ministerio, salió con una carta diciendo, y este sí hablaba, este sí citaba a Prigozhin, a Bárcena, tal, no, a ver, no puede ser, esto es una traición, no, estás equivocado, no sé qué. Surovikin, cuando hace el vídeo este en el que se dirige a Prigozhin y tal, es decir, lo hace con una metralleta aquí al lado, puesta encima de la pierna. Recordemos, Surovikin, el general Surovikin, que fue el que le tocó, digamos, como decimos aquí, bailar con la más fea, es decir, lo siento, no es lenguaje inclusivo, ni de género, pero bueno, es decir, ¿por qué? Porque le tocó, fue nombrado jefe de la operación militar especial después de los desastres, sobre todo el desastre de la pérdida del territorio de Kharkov que tenían en manos los rusos. Y a él le toca hacer la retirada de Gerson, que la hace de una forma magnífica. No se perdió ni un solo soldado, porque era muy importante, porque en esa parte de Gerson estaban combatiendo tropas valiosísimas, por ejemplo, los paracaidistas, es decir, tropas de élite rusas. Y él las repliega en una maravillosa... Replegar unas tropas sin pérdidas es muy complicado, ¿eh? Quiero decir, esto de retirarse sin que te pase nada... En orden, es muy difícil. Lo hace muy bien y es el que plantea toda la política de ir acortando el frente de tal manera, una vez que ha pasado esto, de hacer todas las fortificaciones, estas fortificaciones que estamos viendo, que en el caso de Zaporizhia se están estrellando y una y otra vez los ejército ucraniano, es el que, según Prigozhin, junto con él, hacen la trampa de Bakhmut. Es decir, lo que queremos es que entren al trapo, es decir, que entren aquí unidades ucranianas. A nosotros tomar Bakhmut nos da igual, pero podemos ya más tirarnos meses. Lo que queremos es que venga el ejército, que es lo que hicieron los ucranianos, y que empiecen a meter tropas y nosotros las machacamos, las destrozamos, que es lo que han pasado. Es decir, aquella ha sido una carnicería, los propios ucranianos la llamaban así, la de carne, picadora de carne. Es decir, una carnicería de tropas ucranianas. Y es que además hace la línea de bombardeos sobre las centrales eléctricas, etcétera. Bueno, sobre las centrales no, sobre los repetidores, que no es lo mismo. Y empieza a deselectrificar Ucrania, con cortes incluso en Kiev y tal, en Lviv, en la capital occidental. Con lo cual, hace un trabajo reconocido por todos, espléndido. Y este es el general que apoyaban Prigozhin, Kadyrov y otros líderes de la fuerza, del partido o partidarios de la fuerza, y este se dirige a Prigozhin diciéndole, échate más o menos, échate para atrás, no seas tonto, que la están liando. Esto en términos coloquiales.
Luego, sí, a partir de ahí, hay una explosión de adhesiones. La mayoría de gente del Partido de la Fuerza. Por lo menos las que yo he visto. No digo que no haya habido las otras. Es decir, sí, como el gobernador de Crimea, tal. Es decir, gente partidaria de posiciones duras. Sí, evidentemente. Luego, me lleva a pensar de que alguno o algunos de estos que le habían dicho, no, tú te preocupes, que yo te apoyo, luego han dado marcha atrás y han dicho, no, ahí te quedas tú. Sí, sí. Evidentemente, los apoyos recogidos por Putin durante el día determinaron un cambio en la ecuación de poder de Prigozhin, sin dudas. La gran cuestión, en realidad, bueno, ¿quería ese apoyo verdaderamente para un golpe de Estado? ¿Quería solamente un planteamiento? ¿O en realidad todo esto ya planificado maquiavélicamente antes por Putin y escenificado? Recién sucedió ayer esto, así que vamos a poder deliberar bastante tiempo más sobre esta cuestión. Llamaba mucho la atención en cualquiera de estas hipótesis, en cualquiera de estos casos, la tranquilidad de los acontecimientos ayer, y en ese contexto apareció uno de los momentos más divertidos del día de ayer. Entre los tanques y... Además... Los soldados retroceden como, no, adelante, señor. Claro, es que esto no es un golpe, quiero decir, no, pase usted que está trabajando, que nosotros estamos aquí un poco de paseo, es decir. Claro, tremendo, y lo más, después la otra vista, esta vista después, porque después a partir de este video comenzó una lluvia de memes con explosiones nucleares de fondo y este tipo, ahí como barrendero en el medio. Y después, esto encontrado hoy también un poquito de humor, de las cositas de... y además, también significativo en cuanto a esto, a la falta de tensión de una situación supuestamente muy tensa, esto, después el tipo inmediatamente convertido en tendencia, este el barrendero, sí, entonces, las chicas que querían selfies con él, después en otra foto la chica con la escoba en la mano así y el barrendero atrás así. Tremendo. Este es el barrendero a partir de ahora más famoso del mundo. La historia, sí. Fernando, de acá hacia adelante, ya más de 2.760 personas conectadas, récord absoluto. Muchas gracias a todo el mundo por acompañarnos. Por ahí en algún momento una donación de Alejandro González y de J007. Muchas gracias. No podemos a veces con los agradecimientos en el momento para no generar interrupciones en la charla, pero muchas gracias a quienes nos ayudan con alguna colaboración. Consecuencias de esto de acá en adelante, ¿sí? Posible incorporación de Wagner a las Fuerzas Armadas Rusas. Pues puede ser. A ver, esta es una posibilidad entre las muchas que tienen. Parece la más plausible, pero que sea la más plausible no quiere decir que sea la acertada. Es decir, esto es una de elucubraciones que estamos haciendo. Si esto, como parece, el Ministerio de Defensa ya había decidido incorporar a Wagner, digamos, por la fuerza de la ley a sus estructuras, ya de una manera que el que les pagaba, que esto es lo importante, ¿quién te paga? Que el que les pagaba iba a ser ya directamente el Estado, no el señor Prigozhin. Claro, esto es fundamental para un grupo de mercenarios. ¿Quién te paga, no? ¿Quién te paga? Pues obedeces. Es decir, ¿cómo? Claro, esta gente iba a pasar como militares profesionales, de pago, obviamente. Claro, esto se cargaba el grupo Wagner. Y aquí venimos a un tema muy interesante, que es la clave, yo creo, de todo esto. Y es, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo pasa todo esto con el grupo Wagner? ¿Qué es el grupo Wagner? ¿De dónde viene? Como bien señalabas, la cara visible, Prigozhin es el empresario. De hecho, incluso yo me acuerdo en Rusia antes de esto, y después de esto, es decir, ya en el caso de la guerra, cuando hablabas con gente del tema Wagner, antes de la guerra,
muy poca gente sabía algo cierto. Yo tuve que hablar con militares, que amiguetes y tal, que allí en Moscú, que después de estar hablando y tal, oye, por cierto, ¿y esto de Wagner? Y me decía, vale, venga, pero no lo cuentes. O sea, no vayas por ahí. Tal. Porque era bastante secreto, ¿no? Me contaban cómo en las academias militares y tal, cuando tocaba hablar del tema Wagner, a puerta cerrada, con juramento, vamos, o promesa, por escrito, de que no se iba a hablar de esto. De hecho, se sabía muy poco, sí, se sabía que operaban en Siria, si eras muy seguidor del tema en África y tal, que habían operado, pero poco más. Ni estaba claro quién estaba al mando de esto. Una de las cuestiones era Prigozhin, pero había otras. Es decir, de hecho, hay un personaje, este sí que más siniestro, Dmitry Utkin, le ves y te asustas, quiero decir, por la cara, es un tipo feo, así de estos de película de terror. Presuntamente este sí que es un neonazi. Y este se estaba diciendo que era el que conducía, el que comandaba la columna que iba hacia Moscú. Hay una foto de Putin con todos ellos. Quiero decir, o sea que, ojo, por eso decimos, Prigozhin estuvo hablando unas semanas antes con Putin. Es decir, no sé, pero bueno, este sí que es un tipo más oscuro, más... ¿Cuál es el nombre? Más siniestro. Dmitry Utkin. Y si pones U-T-K-I-N, si mal no recuerdo. Digo, la foto asusta, pero lo vas a ver en... Si lo pones en fotos, te vas a ver una foto con Putin y con Prigozhin. Ah, sí, sí, ya lo recordé con la foto. Sí, sí, claro. Un tipo que ya digo, como es... Perdón por el señor este, bastante feo, las cosas como son. Es decir, realmente lo ves en un callejón oscuro y te pega un susto de muerte. Porque es así muy... Sí, pero medio enigmático, ¿no? Como solo con algunas pocas apariciones públicas. No. Tatuado con tatuajes nazi directamente. Un tipo de oscura procedencia, de oscura vida, del que se sabe poco a nivel público y que se sabe que está ahí, en los orígenes de Wagner. ¿Qué función cumple? Si cumple ahora alguna o no, no se sabe. No olvidemos eso, que al final la cara visible de Wagner se ha convertido... en Prigozhin, pero Prigozhin es el empresario. Mira, aquí está la foto. Esta foto es muy interesante. Aquí está, a la derecha, según ves la pantalla, este es Dmitry Utkin. No, y aquí este el último, ese, ¿no? Sí. Ese, el alto, más alto, el más alto. Sí, sí, sí. Aquí está Putin. Estos creo que son generales. Este creo que es un general. No me acuerdo ahora. Dmitry Utkin y su representante Andrei Trochev, el segundo desde la izquierda, este. Sí. Los otros dos no mencionados. Para que tengamos una idea de que Putin, en última instancia, es quien crea Wagner. O sea, no digo que él se implique directamente, pero sí que era el visto bueno, como todo, quiero decir, o sea, y que conoce a todos los que lo crean. De ahí que todo rechine mucho. Y esto es importante también. A ver, el señor Prigozhin no es militar, nunca lo ha sido, no tiene ni idea de temas militares. Hay un consejo de comandantes que es el que decide las acciones militares. Ojo, en este consejo de comandantes no hay, como decía, no, esto es una cosa de presidiarios y tal. No. En el consejo de comandantes son todos rusos, prácticamente, que se sepa, y hay ex generales rusos, por ejemplo. Es decir, no estamos hablando de hecho, buena parte o una parte de generales, altos oficiales, por ejemplo, de las Spetsnaz, este es el tipo... Estos son los tatuajitos del muchacho, sí, este, ¿no? Y la cara, pues ya digo, un tanto siniestra, ¿no? Qué cosa, cuánta gente con fascinación por el nazismo, qué macabro. En Ucrania, en Rusia, en Alemania, bueno, en América Latina también. Lo que pasa es que... Hay que decir que en Rusia, que había también grupos neonazis, es decir, esto como en todos los lados, están prohibidos. No como en Ucrania, que están fomentados. Directamente, claro, esa es la diferencia. Claro, que alguno esté por ahí metido y tenga poder, pues sí, como en cualquier lado, pero están prohibidos, ¿no? Es decir, las cosas como son. Por cierto, que también han prohibido. Luego entramos en eso. Pero bueno, si quieres, como dato así. Acaban, esto antes del golpe, acababan de prohibir, quién sabe, ya podemos ponernos aquí un poco locos, acababan de prohibir al Foro Económico Mundial en Rusia.
Pagaos. No lo digo por ya poner a... Sí, están prohibidos. Ya no pueden operar de ninguna manera en Rusia. Es decir, ni se puede pertenecer a Davos, ni nada por el estilo. Pero bueno. Vamos a esto. Es decir, es que esto es importante. Muchos altos oficiales generales, además de tropas especiales como los Spetsnaz, es decir, gente de mucha preparación que por unas u otras razones han salido del ejército, es decir, bien porque les han pillado a lo mejor en una corrupción o una corruptela y les han echado, o bien directamente porque se han enfrentado a mandos y por redes clientelares no estaban en la red clientelar apropiada y les han echado. Es decir, que ese es el núcleo militar duro de Wagner. En la que ya digo, yo he visto, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el general, pero hay imágenes de uno de los generales de más reciente incorporación revisando la línea del frente. Es decir, o sea que no estamos hablando de un mercenario de esto por ahí, no. De hecho, el grupo Wagner, la inmensa mayoría son rusos, pero además rusos que se consideran patriotas. Otra cosa es lo que entiendan por patriotismo. Es decir, que no es el mercenariado habitual de un tipo que se enrola en una empresa a la americana, ¿no? Con este rollo individualista que tienen los americanos, que se en una empresa, un Navy SEAL que ha terminado su trabajo, se enrola en una empresa de estas y se va por ahí lo que quiere es ganar dinero. Y le da igual si lucha a favor de unos, a favor de otros, es lo que quiere es ganar dinero y que no le maten. No, aquí hay un componente patriótico importante, por lo menos en una parte y se le da la dirección. ¿Y dónde viene el lío este? Es decir, Wagner se inicia como una empresa, y esto tiene que ver con su futuro, como una empresa, como lo hacen todos. No olvidemos que los pioneros en todo esto son los anglos, como siempre. Los sudafricanos, que son los primeros en que con una empresa, yo lo pronuncio mal, Executive Outcome, montan la primera gran empresa de mercenarios, fundamentalmente sudafricanos. O sea, anglos, sudafricanos blancos, claro, se entiende. Es decir, no. Bueno, también hay africanos, pero vamos, que serían de origen holandés. Pero bueno, es decir, blancos en cualquier caso, y que los utilizan en Mozambique, en Angola, en Namibia y en muchas más partes. A partir de ahí, Estados Unidos lo copia, y los británicos también, y estas grandes empresas que hemos visto en la guerra de Irak, etcétera, como la que hablamos, como la de Blackwater, luego Academy, luego otro nombre cambiado, Dincor, etcétera, que han ganado miles de millones en estas operaciones. Esta, en principio, era también una empresa concebida para este tipo de cosas y para operar en el extranjero. De hecho, el primer sitio que operaron fue en Siria, y eran 800, que no era más, y lo mandaron a Siria. Es decir, a partir de ahí, van a seguir siendo utilizados en el exterior, en la República Centroafricana, en la guerra en Libia, en la guerra en Libia hasta todo el mundo. Quiero decir, ha habido fuerzas de servicios secretos exteriores o de fuerzas, digamos, de operaciones especiales y este tipo de empresas de norteamericanos, franceses, ingleses, de Emiratos Árabes, saudíes, ahí está todo el mundo. Es decir, la de Libia es un desmadre total. También había defendido sus intereses. Estaban en los rusos a través del grupo Wagner, entre otras cosas. También estaban en otros sitios de África. Es decir, y además hacen negocios. Es decir, no solo voy a un país y digo, mira, por mis servicios te pagamos tanto, tal, o te cobro tanto, sino de que además hacen negocios y, bueno, como os tenemos protegido y habéis visto que lo hacemos bien y tal, oye, nosotros ponemos una parte de capital y vosotros otra, y nosotros nos quedamos, yo qué sé, con un 40% y vosotros con un 60% de la próxima explotación de las minas de oro en no sé dónde. Por eso en África están tan a favor de Rusia y del grupo Wagner, que está idolatrado en muchos países por la población africana, porque les han quitado un montón de guerrillas, independientemente de que la razón que tengan unas y otras. Muchas veces lo que quiere la gente es orden y tranquilidad y le da igual quien gobierne, con tal de que haya eso. Les han quitado situaciones prácticamente eternas que había de enfrentamientos, les han dado esa orden y esa tranquilidad y son adorados en muchos sitios, especialmente en la República Centroafricana. Y al mismo tiempo hacen negocios, digamos, manteniendo esa estabilidad. Es decir, no es que mañana vienen unos y conquistan la mina de oro, entonces ya no puedes porque vienen otros luego y la reconquistan. No. Te permiten trabajar, digamos,
en la explotación de sus recursos con seguridad. Y luego no tienen esa función neocolonial que tienen las potencias occidentales, ¿no? De que voy, quito y pongo líderes en golpes de Estado que fabrico, los franceses estos han puesto morados a pegar golpes de Estado apoyando a unos y otros, hago intervenciones durísimas, es decir, como la que se hizo en los Grandes Lagos con motivo de las grandes matanzas en Ruanda y Burundi, donde los franceses colaboraron a ello, por decirlo suavemente. Y además te imponen encima condiciones. No te las negocian, te las imponen. Claro, de ahí que esté volviendo esa revuelta africana apoyando a chinos y rusos, y dices, no, es que estos son mejores que los otros. Santos no son, pero son mejores. Entonces, Fernando, estos intereses detrás de... Retrocedo a la pregunta inicial. Sí, porque ¿qué va a pasar con Wagner? La eventual incorporación de Wagner a las Fuerzas Armadas rusas decretada la semana pasada. Todo esto determinaría el fin de este negocio y por eso quizás también la reacción de Prigozhin. Podría ser una, por lo menos una de las razones. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Seguramente que la gran mayoría de los Wagner se van a integrar en las Fuerzas Armadas, se irán combatiendo en Ucrania, ya veremos con qué estructura, puede que se les deje cierta autonomía, porque se han demostrado que las otras, o sea, Wagner se ha hecho famosa porque ha demostrado que desde el punto de vista de renovación de las técnicas de lucha, de la estrategia y tal, comparado con la doctrina soviético-rusa, ha sido una revolución de gran éxito militar. De ahí su valoración y por eso, además, como tropas de asalto, es decir, los primeros que van allí. Es decir, esto está cambiando la visión de ver la guerra y de las compañías militares. Ojo. Y esto, aquí lo que seguramente pase es que se incorporen, a lo mejor es dejar cierta autonomía, cambiándole el nombre y llamándolos de otra manera, y una parte la dejen como Grupo Wagner o con otro nombre para seguir interviniendo en el extranjero, que era su función inicial. Es decir, esto parece lo más probable. Ahora bien, no olvidemos, de ahí que, a ver, Putin es un tipo muy listo. Es decir, una cosa que ha venido diciendo y lo ha dicho varias veces en varios foros distintos rusos. Ha hecho autocrítica. Lo que pasa es que él hace autocrítica sin nombrar gente y en un sentido positivo, pero no dejaba hacerla. O sea, el plan que Gerasimov, Shoigu y demás le vendieron fue un absoluto desastre. Ha demostrado tener problemas de inteligencia gravísimos en sobreestimar las capacidades rusas. O sea, lo que se ha dado cuenta Putin es que cuando llegaba el ejército ruso y entró en Ucrania, después de que era un desastre. De la inteligencia estadounidense en Rusia, total. En Rusia, total. Es decir... La minusvaloración de las tropas ucranianas que creían que iban a entrar los rusos y iban a salir corriendo y para nada ha pasado, o sea, un desastre. Y eso Putin ya lo sabe. Y ese desastre es la operación que, digamos, entre comillas, le vendieron sus generales. Y por lo tanto, el ministro de Defensa y el jefe de la Junta de Estado Mayor, que son los máximos responsables. Eso lo sabe. Y ha hecho crítica. Y ha hecho crítica en positivo. Ha dicho, no, a partir de ahora nos hemos dado cuenta de que no teníamos drones. Claro, si no teníamos drones era porque los inútiles que estaban no se les había ocurrido, o bien por corruptelas se habían metido el dinero en el bolsillo. Y, no había hacer más drones, cuando ya los drones estaba extendido por todo el mundo. Es decir, todo el mundo tenía drones a mansalva, incluso países pequeños. Dice, pero ¿no habéis visto lo de que fueron decisivos en la guerra de 2020 para que Azerbaiyán ganara a los armenios? Y claro, por eso llega un momento en que, como les hacen falta drones, se los compran los iraníes. O sea, Putin se está dando cuenta de todo. Lo que pasa es que no señala a nadie públicamente, pero hace la crítica. Dice, no, nos faltaban drones. Las comunicaciones eran un desastre. ¿Y si esta es la respuesta de Putin, Fernando? Es decir, por un lado, utilizo a Wagner y me quito un problema de algo que estaba creciendo demasiado. Y por otro lado, me cargo a la cúpula dirigente
del actual ejército, que son una panda de corruptos inútiles y poca gente de más valor. Posiblemente incluso entren gente, generales, que estaban más o menos cercanos al grupo Wagner. Es decir, pero que pertenecían al ejército. Vamos a lo que no va a hacer, porque si no sería una concesión, digamos, a los que defienden la debilidad de Putin, lo que no va a hacer es quitar a Shoigu esta semana. Y decir, ahora me cambio, a lo mejor lo hace y la lío. Pero bueno, en principio no es necesaria la tónica. Decir, ahora me cargo al ministro de Defensa y tal, y al jefe de la Junta de Estado Mayor. A lo mejor se los carga, pero dentro de varios meses. Una cosa que suelen hacer mucho Putin y los rusos es eliminarte por nombramientos mayores en cuanto a cargo, pero no a poder efectivo. Es decir, cuando quitan, por ejemplo, a Dmitry Medvedev, hombre, era el presidente, es decir, el jefe de gobierno, es decir, el presidente del gobierno, que diríamos aquí, el primer ministro, y cuando le quita y pone al actual, no lo presenta como una destitución, lo presenta como un ascenso. Claro, y le pone en el Consejo de Seguridad como el cargo, no sé si es vicepresidente, no, algo de esto, no me acuerdo. Bueno, uno de los cargos del Consejo de Seguridad. De más relumbrón, pero con menos poder. Es decir, pues esto es lo habitual. A lo mejor vemos que su hijo es nombrado algo muy gordo, pero en la práctica no sirve para nada. Entonces, Fernando, está acá un buen punto de BDTV. A mí me parece que no se puede minimizar y relativizar lo ocurrido. La cosa es grave porque disputan el poder a Putin. La gravedad la ha señalado hasta Dugin. Hay entre los analistas comenzó un debate en torno a la posición de Putin después de esto, si más fuerte o más débil. Todos los, obviamente, los propagandistas occidentales machacan con que Putin más débil, pero bueno, más allá de eso, debate serio. ¿Argumentos a favor de Putin más débil? Bueno, un planteo militar contra el Estado ruso, ¿sí? Como por primera vez alguien aventura un enfrentamiento directo. Eso por un lado. Por el otro lado, planteos para Putin más fuerte. Bueno, por lo general, en los golpes de Estado fallidos, el gobierno posteriormente aparece fortalecido porque puede determinar, vos sí conmigo, vos contra mí, entonces vos afuera, vos adentro, ¿sí? Eso por... Después la cuestión recién reseñada por vos también, esto de que a partir de ahora Putin puede determinar si por debajo él de alguna manera había realizado un uso inteligente de estas disputas entre sus subordinados, a Piacere, bueno, cuando esa disputa ya generó demasiado ruido, afuera Prigozhin, afuera Shoigu, afuera Gerasimov y nueva gente, como que blank slate lo llamarían en hoja en blanco, ¿no? En inglés lo llamarían blank slate, hoja en blanco y Putin entonces más fuerte que nunca. Eso que dices es muy interesante porque vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, meses, pero esta es una oportunidad que tiene Putin ahora muy buena para hacer limpieza. Me explico. Es decir, especialmente entre los oligarcas. Era criticado, sin dar nombres, como siempre, en Rusia lo de dar nombres, ni siquiera Putin lo hace, y eso que es el que más manda, raramente. Pero, todo el mundo lo tiene claro, que ciertos oligarcas, incluso algunos de esos oligarcas tienen compañías también militares, es decir, y que además se han asegurado muchas veces el favor del ejército haciendo donaciones, por ejemplo, o sea, aquí todo funciona... incluso haciendo donaciones a las causas que promueve Putin, con lo cual es más difícil quitártelos de encima, ahora podría hacerse la limpieza. Putin ha tenido una deriva cada vez más nacionalista, estatalista, digamos. Esto es por decirlo de alguna manera. Frente a los globalistas liberales rusos dentro de Rusia. No estamos hablando de los oligarcas que están fuera, que eso ya están fuera, se han ido y bueno, si los cogen se los cargan. Pero no, de los que están dentro apoyando a Putin, pero defendiendo sus intereses
que están enfrentados a los de los otros grupos, es decir, al del grupo de los otros. Entonces, ahora es cuando puede, aprovechando esto, fortalecerse y hacer purga. Es decir, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, porque eso nos dará las claves, seguramente. Sí, sin dudas. Quien sí seguramente aparece fortalecido por mérito propio o por una escenificación, sin dudas, Lukashenko. Muchísimos memes con Lukashenko como el salvador de Rusia, vistos por ahí. Aquí entramos con que hábilmente, no sé cómo, a ver, cómo se habrá, digamos, hecho esto, pero bueno. Es decir, hábilmente lo que nos cuentan, esto es lo que nos cuentan. Sucede esto y este es hipotético, yo que ni siquiera lo llamo, bueno, golpe de Estado ni de coña. Es decir, pero protesta o algo así, es decir, no sé cómo llamarlo, porque es una cosa inédita, ¿no? Protesta o tal. Bueno, pues, claro, lo que hacen es que, esto es la parte que conocemos oficial y que nos ha contado Peskov, que no ha contado mucho, pero es que Lukashenko se pasa todo el día, todo el sábado, dale que te pego, primero habla con Putin, se ofrece como mediador, bueno, o directamente. A ver, la relación entre Lukashenko y Putin es muy estrecha, aunque solo sea por intereses mutuos. Es decir, y si os fijáis, cada vez que hay algún evento, está Lukashenko allí y a veces sin evento. Quiero decir, va allí a hablar con Putin, tal, no sé qué, vamos, que de Putin ven más a Lukashenko que a su familia. Es decir, que ya es una cosa cotidiana. Entonces, es una figura que no es rusa, con lo cual puede servir como mediador, es bielorruso, es el presidente de Bielorrusia. En Bielorrusia, vale, o sea, la imagen que nos han dado aquí de la famosa revolución esta de color y tal que hubo en Bielorrusia, a ver, la mayoría de los bielorrusos, aunque puedan protestar contra muchas cuestiones de corrupción y tal, contra otras cosas, pero Lukashenko no les cae mal. Es decir, me explico. Lukashenko ha tenido la cierta habilidad para mantener más que otros estados, desde luego que Ucrania. O sea, tú fíjate, compara Bielorrusia con Ucrania. Por no citar Rusia, que dices, bueno, es que Rusia... Bielorrusia con Ucrania. Bielorrusia dónde estaba y Ucrania dónde estaba. Es decir, ha sabido mantener derechos sociales, de sanidad, en educación y tal, una serie de cosas que sin ser una maravilla, que ni siquiera muchas veces se han mantenido en Rusia, pero ha sabido mantenerlas de la época soviética sin tocarlas. Bueno, y eso le ha dado popularidad, o mucha popularidad entre mucha gente. Bueno, pues se ofrece como jefe de un estado distinto, media, está hablando, según dicen, muchas horas con Prigozhin, y al final, la jornada esta tremenda, es cuando ya dice, bueno, lo dice Lukashenko, porque es el mediador, o sea, el mediador es el encargado de dar la buena nueva, o sea, no lo dice Putin, que sería una parte, no lo dice Prigozhin, que sería la otra, y hace la declaración, y nos cuenta lo que más o menos es aparentemente seguro, y nos cuenta que tras una serie de negociaciones se ha acordado, primero, que el Prigozhin y los wagneristas, que ese mismo día habían sido imputados por creo que era la Fiscalía Militar, no me acuerdo ahora, para un procedimiento, o sea, para ser detenidos y encarcelados y llevarles a un procedimiento, hay que ir a leyes, no entro, pero vamos, es decir, pues eso lo quitan. Es decir, eso se anula. Con lo cual, ya no hay persecución legal de Prigozhin. Esa es una parte de los acuerdos. Esto es lo que los que dicen que eso es una debilidad de Putin, pues utilizan este argumento. Bueno, luego... se acuerda que Prigozhin se exilie, digamos, en Bielorrusia. Lukashenko se ofrece a que esté allí en Bielorrusia. ¿Qué va a hacer en Bielorrusia? Pero no lo sabemos. Es decir, por eso digo que todo es muy confuso. Es decir, además, se comprometen a que los wagnerianos o wagneritas van a entrar y se van a supeditar al ejército, como estaba previsto en la ley. Y que van a volver a sus bases, como pasó ayer por la noche, que todos los wagnerianos que estaban por allí en la carretera y tal, pues van, y en el rostro del Don y tal, y en Boroznets y no sé qué, vuelven y se concentran en sus bases,
como efectivamente pasó. Todo esto hay que añadirlo ya para dejar la cosa más, todavía más caótica, digamos, o sea, más difícil de entender. Mientras tanto, la guerra de Ucrania seguía como siempre, quiero decir. O sea, imaginamos que fuera verdad el golpe de Estado. Hay un golpe de Estado en un país y mientras tanto su ejército sigue funcionando normalmente, machacando a los ucranianos que están intentando hacer la ofensiva en Zaporizhia, luchando y haciendo incluso alguna pequeña ofensiva, microofensiva en la zona de Kupiansk, en Kharkov. Es decir, ya, el golpe no interfirió para nada las operaciones. Por la noche hubo bombardeos a troche y moche sobre la retaguardia profunda de los ucranianos con drones, con bombas de estas planeadoras, con misiles. Es decir, que la guerra siguió su curso sin ningún problema. Es decir, que dices, esto es algo que no se da en un golpe de Estado. A partir de ahí, ya digo, Putin, bueno, veremos qué está pergeñando, porque no, lo que ha conseguido por el momento, eso sí que es cierto. Bueno, se hace ese acuerdo de mínimos, seguro, estoy completamente seguro de que se han pactado más cosas, ahora bien, no lo sabemos, a ver si con el tiempo vamos a viendo alguna más, y ha conseguido además una cosa, como bien señalabas al principio, dejar absolutamente desconcertados a los días occidentales que ahora mismo no saben a qué carta quedarse. Y por eso hubo una serie de llamadas en tromba diciendo, pero a ver qué pasa, oye, con los misiles nucleares y tal. Los americanos intentan hacer una maniobra extraña, bueno, extraña, diciendo que por el momento, para no favorecer la situación crítica en la que está Rusia y tal, pues no van a proceder a actuar o a promulgar a Wagner, bueno, como grupo terrorista, es decir, en la legislación, que van a hacer un paréntesis y tal. Esto no se sabe si es porque creían o querían apoyar a Prigozhin contra Putin o al revés. Es decir, una forma de que, uy, fíjate, lo apoyan los occidentales, vamos a por él. Pero en cualquier caso ha sido una intervención menor y sin ningún tipo de incidencia. Pero lo que están ahora es que están absolutamente desconcertados. Es decir, ahora no saben a qué carta juega Putin o qué cartas está jugando, qué va a hacer el señor Prigozhin en Bielorrusia, se lo van a cargar los servicios secretos dentro de un tiempo, o tiene a lo mejor alguna misión. No olvidemos que si se llevan unos cuantos wagnerianos y los colocan en Bielorrusia, en la frontera, allá acuarteladitos, en la frontera con Ucrania, bueno, yo creo que esos ucranianos los tendría bien vigilados. Es decir, que no se sabe. Es decir. Sí. Muchas gracias a LS Velázquez por la donación, además miembro del canal, así que muchas gracias, LS. Recién por un momento desapareció mi cámara, Fernando. Eso respondió a que repentinamente aquí por un momento desapareció la luz, corte de la electricidad, ruido de helicóptero. Yo justo acá con un balcón al lado mío, la ventana abierta, y en ese segundo de repente apareció esto encima de mi mesa con un mensaje sorpresivo. Aparentemente aquí aparecería la verdadera razón de lo sucedido ayer entre Wagner y Rusia. Aparentemente está la gran prueba. Wagner de un lado, las fuerzas armadas rusas del otro. ¡Uy! ¡Que se abre la puerta! Oh, ¡qué tensión! Típico de perritos eso, para las personas con perritos, seguramente alguna vez visto esto de que con una reja en el medio todos muy, muy, muy pendencieros, muy bravucones, y de repente abierta la puerta y cada quien por su lado. Una muy buena metáfora. A ver, yo me había creído, sobre todo lo de los helicópteros y el corte de luz, porque Alemania ahora mismo
no está para muchas luces, quiero decir. La no única sería el primer razón, corte. Fernando, no sería el primer corte. La única razón por la cual no aparecen los helicópteros acá, básicamente porque nosotros carecemos de la difusión necesaria para eso. Nada más que por eso. Si de repente representásemos una piedra en el zapato, helicópteros y mucho más. Aunque hoy día Fernando, las operaciones contra las personas, en realidad más que helicóptero, hoy los tipos metidos en tu celular o con unas fotos hechas cuando vos en el baño, desnudo, alguna cosa así, y de esa manera las tareas de inteligencia, claro, ¿no? Hoy día. Así que, bueno, por suerte esa es simplemente un poquito de humor en el final de esta transmisión. El otro día presentábamos una, Fernando, la última de nuestro amigo Sleepy, de Biden. Ya en la última transmisión con vos lo presentábamos con el God Save the Queen, ¿no? Man, God Save the Queen, man. Después, a los pocos días, pobre, además, ahora todo el mundo atento. Esta, la otra. Esta en la... En la visita de Modi hace dos, tres días ahí, y comienza el himno indio, y pobre el señor Burns ahí con la mano en el corazón, con el himno indio, y como que no reacciona, hasta que de repente reactiva la neurona, ahí como que para abajo la manito, despacito, como, ¡epa! No, esta otra. Es que ha dicho, esto no me suena. Esto no lo he oído yo nunca. Esto tampoco es God Save the Queen, ¿no? Este tampoco es en inglés, sí. A ver, bueno, este es nuestro querido Sleepy. A ver, Biden, ahora vamos a contarlo aquí muy seriamente. Biden tiene orígenes ancestrales en la India. Un tatarabuelo suyo fue coronel de tipayos, es decir, y claro, ahí la genética la ha sobrepasado, seguramente, sí. Mientras acá nuestro amigo... Ah, bueno, esto es muy interesante. Esto luego, a nuestro famoso barrendero... Claro, esto es una idea, esto seguramente es un barrendero municipal. Es decir, de los que está por allí. Además, los barrenderos municipales en Rusia utilizan ese tipo de escobas, digamos, antiguas, de con paja, de palos, con paja. Y tal. Con lo cual, pues seguramente es un barrendero municipal. Y luego... Hace una crítica muy buena. Yo lo he dicho en un vídeo, porque claro, todo el mundo le preguntó, le entrevistaron allí y le dije, ¿usted qué opina del tal, de lo que ha pasado y tal? El tipo una estrella. Y dije, sí, y el tipo dijo algo así como, no, tranquilidad, todo esto está dentro de los planes previstos. Es lo que siempre dicen los rusos, incluso cuando el desastre de Kharkov y tal, no, esto está dentro de los planes previstos. Es decir, que los rusos ya se conocen su país y sus dirigentes. Y el hombre hizo esta broma, no, esto está dentro de los planes previstos. Y el cierre de la última declaración de Prigozhin también. Después de la última declaración de él, bueno, retrocedemos finalmente de vuelta, como estaba previsto también. Claro. Así que en una de esas, quizás, ¿por qué no? El cerebro, la mastermind el detrás barrendero. De todo esto, el barrendero, qué grande. Bueno, Fernando, como siempre, un placer acá participar en las charlas con vos, con todo tu conocimiento. La gente te quiere un montón hoy, récord absoluto, 2.800 personas conectadas. Así que, bueno, aparecemos en contacto para la próxima. Seguramente los próximos días nos ayudarán con la difusión de la niebla de guerra. Mientras tanto, en el frente, hoy no podemos todo, pero en el frente de batalla más o menos todo lo mismo. Ya comenzaron una vez más como una nueva ola de videos de blindados y tanques ucranianos destruidos en esta masacre llamada Ofensiva Ucraniana. Así que seguramente en la próxima estableceremos el foco por ahí. Fernando, abrazo para esos lados. Chao a todo el mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por todo. Ezequiel.